Bienvenido y gracias por tomar este entrenamiento de Medicaid. Luego de mirar este video instructivo, usted podrá responder las siguientes preguntas. ¿Qué es Medicaid? ¿Quién puede optar por Medicaid? ¿Qué ayuda a pagar Medicaid? ¿Y cómo presentar una solicitud? En los Estados Unidos, la gente necesita seguro médico para cubrir un porcentaje de los costos de visitas médicas y hospitales. Hay diferentes tipos de programas de seguros médicos. Por ejemplo, hay planes individuales privados que se acceden a través del trabajo o son patrocinados por su empleador, planes de salud del mercado establecidos por la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio, Medicaid y otros. Medicaid es un programa de seguro médico federal y estatal para familias de bajos ingresos, mujeres embarazadas, niños, adultos y personas con discapacidad pueden calificar para este tipo de cobertura médica. Esta cobertura puede variar según Estado. Medicaid funciona como cualquier otro programa de seguro médico para planes de salud y red de proveedores. Medicaid no es una prestación en efectivo, pero sí envía pagos directamente a su proveedor de salud. Algunos estados pueden requerirle que pague una pequeña parte del costo por algunos servicios médicos. Esta cobertura puede variar según estado. Algunos estados cubren a cualquier persona que cumpla los requisitos de ingreso, mientras que otros pueden tener requisitos que cada individuo debe cumplir. Cualquier persona de cualquier edad que tiene ingresos y recursos limitados puede aplicar a Medicaid, incluyendo niños y adolescentes. Si usted es un niño menor de 18 años viviendo solo, usted puede aplicar por sí mismo o cualquier adulto puede aplicar por usted. Algunos estados pueden cubrir a niños hasta los 21 años. Usted puede aplicar si su hijo está enfermo como para requerir cuidado a domicilio, pero puede quedarse en casa con buena calidad de cuidado. Mujeres embarazadas. Usted puede aplicar a Medicaid si usted cree que está embarazada. Usted puede ser elegible si usted está casada o soltera. Si usted es aprobada para Medicaid cuando nace su hijo, ambos tendrán cobertura. Ancianos, ciegos y o discapacitados. Si usted es igual o mayor de 65 años, ciego discapacitado, que tiene ingresos y recursos limitados, tiene una enfermedad terminal que necesita servicios de hospicio o vive en un asilo de ancianos, pero puede quedarse en casa con servicios de cuidado de la comunidad, puede ser elegible para Medicaid. La cobertura de Medicaid es según el Estado, así que los beneficios pueden variar. Sin embargo, cada plan Medicaid cubre estadías en hospitales, visitas médicas, servicios de laboratorio rayos X. Planificación familiar y cuidado prenatal. Algunos planes Medicaid también incluyen cobertura de medicamentos recetados, fisioterapia, lentes, servicios quiroprácticos y odontológicos. Si usted califica, también puede ser elegible para hasta tres meses de cobertura retroactiva de gastos médicos no pagos si fuera elegible para Medicaid. Para saber cómo aplicar Medicaid en su estado, visite www.medicaid.gov about us beneficiary resources -index .html state menu Usted debe ser residente del estado donde está aplicando a los beneficios. Usted deberá verificar su identidad, estatus de inmigración e ingreso para determinar la elegibilidad para Medicaid. El proceso de solicitud puede demorar entre 30 y 45 días. Una vez decidido, usted recibirá una notificación por correo postal. La inscripción de Medicaid es anual. Usted puede aplicar en cualquier momento. Si califica, puede comenzar a recibir prestaciones en el momento. Si no reúne los requisitos, usted aún no tiene opciones de seguros individuales en todo el mercado. El mercado de seguros médicos es un servicio que ayuda a individuos y familias a comparar planes de seguro médico para la cobertura y asequibilidad, inscribirse o cambiar de plan médico y obtener respuestas a preguntas sobre seguro médico. Usted puede calificar para un periodo especial de inscripción si usted pierde su trabajo dentro de los previos 60 días. Para encontrar un plan que sea el mejor para usted, visite www.healthcare.gov/slash glossary/slash health-insurance-marketplace-glossary. Visite refugeewelcome.org para recursos de patrocinio comunitario.